worship you, Father. Right there where you're at, just lift up your hands. Just shout his name. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah and louder than the unbelief. And I raise a hallelujah. Hallelujah, in heaven comes
siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti. Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition, so you will not grow weary and lose heart. Bendiga, hermanos, jóvenes. God bless you, parents, students. Gracias por conectarse con nosotros. Thank you so much for connecting with us tonight. Vamos a estudiar, entrar en la palabra de Dios. We're going to go into the Word of God. Y para ello, ahí donde usted está, si tiene una Biblia a su lado, if you have a Bible next to you, and if you don't worry about it. We have the words at the bottom of your screen. En la pantalla, en la parte de abajo, si no tiene una Biblia, ahí van a aparecer los textos o el texto que vamos a leer el día de hoy. So, we're going to open our Bibles. We're going to read off the book of John, chapter 9, verse 1. Vamos a leer del libro de Juan, capítulo 9, verso 1 al 3. Lo voy a leer en español primero y luego en inglés. We're going to read John, chapter 9, verse 1 to 3. I'm going to read it in Spanish first, and then we're going to read it in English. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. I'm going to read it in English now, verse 1 to 3. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, say Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. Señor, gracias te damos. Bendice tu palabra, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos entenderlo, Dios Santo, y que podamos atesorar esta palabra en cada uno de nuestras vidas. Gracias te damos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Por naturaleza, todos nosotros tenemos la costumbre de apuntar o de señalar
o de juzgar muchas veces a las personas cuando las miramos pasando por una tribulación. By nature, we have this tendency of pointing fingers or judging people whenever they're going through a tribulation in their life. Whenever we see that they're going through something, a trial in their life, we tend to point fingers at those people. Tenemos esa costumbre por naturaleza. Me acuerdo que cuando yo tenía 6, 7 años más o menos, cuando era un niño, yo tenía un problema en mí mismo. Y ese problema era que cuando yo estaba trabajando en algo, yo estaba haciendo algún proyecto, alguna manualidad, y pasaba alguno de mis hermanos o alguien, no importaba quién fuera, y se me echaba a perder en ese momento ese proyecto, mi reacción era culpar al que había pasado detrás de mí. I remember when I was growing up, I was 6 or 7 years old, and I remember doing projects from school, and I had this thing that whenever somebody would walk right behind me and, you know, just bad luck, I would break it or I would mess it up, I would turn around and blame that person, because I would blame it and say it was your fault that I messed it up. Yo los culpaba y les decía, es tu culpa que lo eché a perder. Perhaps some parents are going like, Quizás algunos de ustedes padres están like, yo sé. Porque a lo mejor sus hijos están pasando por eso. Pero está en nuestra naturaleza. It is within our nature that we tend to blame other people, that we tend to find someone else guilty. Eso está en nuestra naturaleza, buscar quién es culpable o buscar quién hizo, por qué, o está sucediendo esto o lo otro. En la Biblia encontramos por lo menos 2 ejemplos. In the Bible we find at least 2 examples of what I'm telling you that supports what I'm telling you right now. Encontramos por lo menos 2 ejemplos de que apoyan lo que te estoy diciendo en esta noche. El primero, si ustedes recuerdan la historia de Adán y Eva, right? The story of Adam and Eve. Cuando Dios los buscó en el huerto del Edén y los encontró desnudos, escondidos, when God was looking for them and he found them hidden in the bushes and they were naked, Dios les pregunta, ¿qué hacen? God asked them, what are you doing? Y Dios les dice, ¿por qué piensas que estás desnudo? Why do you think that you're naked? Y la Biblia dice, no sé, la historia, se la estoy resumiendo, I'm just doing a brief summary of the story. La Biblia dice que Adam blamed Eve, and Eve blamed the serpent. La Biblia nos dice que Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. It is within our nature to seek to find someone to blame. Es en nuestra naturaleza encontrar a alguien en quien culpar y echarle la culpa por lo que está sucediendo. Otra historia que encontramos en la Biblia, another story that we find in the Bible, is the story of Job, la historia de Job. Job was perfect, was a righteous man before God. Job era un hombre perfecto, un hombre justo delante de Dios. Satan came and took away his health. Satan came and took away his wealth and his family. Satanás vino y se llevó la salud, se llevó sus pertenencias y se llevó su familia. Y en medio de todo eso, in the midst of all of this trial that he was going through, sus amigos, algunos de sus amigos, le dijeron, Job, tú hiciste algo en contra de Dios. Job, you probably did something against God and now God is angry at you. A lo mejor hiciste algo y por eso Dios está enojado contigo. His own wife in chapter 2 verse 9 of the book of Job, su propia esposa en el capítulo 2 verso 9 del libro de Job, dice la Biblia que lo cuestiona y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Are you still, you know, protecting your integrity? Why don't you just curse God and just die? ¿Por qué no maldices a Dios y muérete? This is the woman, his wife, who was supposed to be supportive, who was supposed to help him out,
who was supposed to be next to him and encourage him. Esta era su esposa, quien debió haber sido la que lo apoyara, la que lo ayudara y lo animara a seguir hacia adelante en medio de esta tribulación. Sin embargo, ella le dice, maldice a Dios y muerte. But instead, she encouraged him to curse God and just technically kill yourself, commit suicide. Y técnicamente le está diciendo a la esposa, simplemente maldice a Dios y suicídate o mátate. Those are not good words of wisdom. Esas no fueron muy buenas palabras de sabiduría de parte de la esposa de Job. En la vida vamos a encontrar personas que nos van a criticar. People are going to criticize the situation that you are in at the moment. La situación que estés en ese momento, gente la va a criticar y va a señalar y va a decir el por qué. They're going to ask the question, why are you going through that? En la historia que leímos, venía Jesús y sus discípulos. In the story that we read, Jesus was coming through the town with his disciples. And at the moment, there's an encounter. En ese momento hay un encuentro entre Jesús y este hombre ciego. La Biblia dice que era ciego de nacimiento. There's an encounter with Jesus and this blind man who was born blind. Él nació ciego. Y los discípulos, en mi opinión, hacen una pregunta no muy apropiada. In my opinion, the disciples, they asked this question that to me, it was just out of context. It was not the most appropriate question at the moment. Le preguntan a Jesús. They asked Jesus, who sinned? ¿Quién pecó? Was it his parents or was it himself? Le preguntaron a Jesús, ¿fueron sus padres o fue él mismo el que pecó para haber obtenido esa enfermedad de la ceguera? That's not the best question, right? No es la mejor pregunta, ¿verdad? Que estos discípulos le hicieron a Jesús. But Jesus, he knew how to ignore their lack of wisdom. Jesús sabía cómo ignorar su falta de sabiduría y supo responder de la mejor manera de la cual siempre él sabía hacer. And he was able to answer that question the best way possible. He always knew how to answer questions like this. Y Jesús le responde en el verso 3, si quiere seguir la lectura conmigo. If you want to just follow with me. Verso 3, Jesús le responde y les dice, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. En inglés dice, it wasn't this man's fault. He did not sin, nor his parents. But it was for the works of God to be displayed in him. I'm going to read it exactly what it says. Neither this man nor his parents sin, say Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. That's a beautiful answer. Es una respuesta muy hermosa, muy centrada de parte de Jesús. Today I want to leave three things with you. Hoy quiero dejar tres cosas contigo. En este día quiero decirte algo. I want to just tell you something. Nobody is exempt. Ninguno está exento a pasar por tiempos difíciles. No one is exempt to go through times of hardship. Tiempos donde quizás se te quite la economía. Maybe times where your economy, your financial situation might be to the worst. Tiempos de enfermedad, times of illnesses. Tiempos de problemas en el hogar, times of troubles at home and maybe even at work. Nobody is exempt of those trials. Ninguno está exento de esas pruebas o de esos momentos difíciles de tu vida.
Por eso quiero dejar contigo tres cosas, tres consejos de que van relacionadas a lo que acabamos de leer. Número uno, si quieres apuntarlos, no importa, lo puedes hacer. If you want to write them down, that's fine. Number one, no dejes que aquellos que te critican controlen o dicten tu futuro o tu vida. Don't let the voices of those people who are criticizing you to control your life or the destiny of your future. No dejes que esas voces, que esas palabras te acaben y te traigan tristeza y pierdas tu paz y pierdas tu alegría. Don't let those voices to come and take control of your life to the point that you lose your peace, to the point that you don't want anything anymore, to the point that you lose your appetite and you lose your sleep. Because you're hearing people talking about your situation, porque estás oyendo a la gente que está hablando de tu situación. Don't let those voices take control of your life. No dejes que esas voces tomen control de tu vida. That takes me to the second point. Eso me lleva al segundo punto. Simplemente quédate quieto. Just stay still. What do I mean with stay still? ¿Qué quiero decir con que te quedes quieto? I'm not saying that you need to stay home and sleeping all day and all night long. No estoy diciendo que te debes de quedar durmiendo en casa todo el día y toda la noche. Pero me estoy refiriendo a que te quedes tranquilo. Guarda tu paz. Keep your peace. Don't struggle in life. No te atormentes en la vida. Ponte en oración. Si puedes, ponte en ayuno. Keep yourself in prayer. And if you can fast, do a fasting in your life. Engage yourself with praise and worship. Métete en alabanza y adoración a Dios. And let the Holy Spirit just fall upon you. Deja que el Espíritu Santo caiga sobre ti y tome control de tu vida. And let just the Holy Spirit take control of your life. Just stay still. Why am I saying stay still? ¿Por qué estoy diciendo que te quedes quieto? When you see the rest of the story, let me picture this to you. Déjame darte esta imagen de lo que yo estoy pensando. I see Jesus, veo a Jesús. I see the disciples, veo a los discípulos. And I see this blind man, y puedo ver a este hombre ciego. He's listening to the conversation. Está escuchando la conversación. And let me tell you, it probably was very discouraging for him to hear the disciples talk about his life. Déjame decirte, ha de haber sido muy desanimante para este hombre escuchar lo que esos discípulos decían acerca de su vida. Sin embargo, even then, he stayed there. Se quedó ahí. He didn't open his mouth. No abrió su boca. He didn't talk back to the disciples or argue back to the disciples. No argumentó, no peleó, no se enojó. He just stayed there waiting. He was waiting not on them. Él estaba esperando, no en los discípulos. Él estaba esperando en Jesús. He was waiting on Jesus. He stayed still. Se quedó ahí quieto. For many of us, like I said, that would have been discouraged. Eso hubiera sido algo desanimante para muchos de nosotros. En el momento que hubiéramos escuchado eso, a lo mejor nos hubiéramos molestado y nos hubiéramos ido. Maybe if we would have heard those words about our lives, we would have said, you know what, forget this, I'm gone, I'm gone. I don't want anything with Jesus or these guys or anything. A lo mejor hubiéramos dicho, si hubiéramos sido nosotros, yo no quiero nada con Jesús ni los discípulos, si se va a tratar de que me están juzgando. Pero no, este hombre se quedó quieto. He stayed there, he stayed still, listening and just waiting. And that takes me to my third point. Y eso me lleva a mi tercer punto. Espera en Dios.
wait on God. Amen. Espera en Dios. He has control of everything. Él tiene control de todo. He knows your needs. Él conoce tus necesidades. He knows what you need today and what you're going to need tomorrow before you even ask. Él sabe lo que necesitas hoy y lo que necesitarás mañana, aún antes de que tú lo pidas. Just wait on Him. The Bible tells us, la Biblia nos dice, que Jesús les responde a los discípulos, es para que las obras de Dios sean manifiestas a Él. Es para que Dios obrara en la vida de este hombre. Y en el verso 4 les dice, me es preciso hacer las obras del que me envió, mientras dure el día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. It was all planned. God had this man in his plans since the beginning of time. Dios tenía a este hombre en sus planes desde los tiempos, los principios de los tiempos. It was just a matter of time. Era cuestión de tiempo que Jesús y este hombre ciego se encontraran cara a cara y que ahí Dios manifestara su poder en la vida de este hombre. It was just a matter of time that this man and Jesus will encounter themselves, and God was going to do manifest His work in the life of this man. The Bible says that Jesus just finished the conversation with the disciples. Jesús terminó la conversación con sus discípulos. Now He pays and puts His attention to this blind man. Ahora pone su atención a la vida de este hombre. And he makes mud. Agarra lodo. He spits on the mud. Escupe en el lodo. And he puts it on this man's eyes. Y le pone ese lodo en los ojos de este hombre. And he tells him, le dice, go to the well. Ve al estanque de Siloé. And cleanse yourself, wash your face, y lávate la cara, lávate los ojos. And as he goes and follows the instructions, y mientras que él va y hace lo que Jesús le indica que haga, este hombre recibe su sanidad. This man receives his healing. All because he stayed still and he waited on God. And he was not discouraged by the disciples questioning. Todo este hombre recibió su sanidad porque se quedó quieto, esperó en Dios y no dejó que las preguntas o las palabras de los discípulos lo desanimaran a él. En esta hora, yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Yo no sé en qué situación te encuentras, si estás desanimado, si estás triste, si tienes algún problema, alguna enfermedad o algún familiar está enfermo. Yo no sé, Dios sí lo sabe. Y lo único que quiero hacer es animarte. I don't know what you're going through. I don't know if you're sick or someone in your family is sick. I don't know what tribulations you're going through, if finances or there's something in your life, maybe in your home, tal vez en tu hogar. Dios quiere restaurar tu hogar. God wants to restore your home. God wants to restore your health. Dios quiere restaurar tu salud. God wants to restore everything in you. Dios quiere restaurar todo en ti, así como lo hizo con Job y así como lo hizo con este hombre ciego. Just like He did with Job, that He restored his life and everything that he owned. And this blind man, that also his sight was restored, the same way Jesus wants to restore your life or someone else's life in your family or a friend or someone that you know. A lo mejor alguien que tú conoces. Simplemente hoy vamos a orar. Pero recuerda esas tres cosas. No pongas atención a la crítica que venga cuando te encuentres en un problema. No se trata de hallar culpables.
Se trata de ser compasivos a la necesidad de los demás. Don't pay attention to the voices of people that are criticizing you because you're going through something. We're not here to criticize, but we're here to encourage you. I'll conclude with this. Voy a concluir con eso. Estaba viendo las noticias. I was watching the news the other day. Y me di cuenta que hay un pueblo de nuestros países hispanos. There's a town of our Hispanic-speaking countries. Spanish-speaking countries. This young man is infected with the COVID. Este joven está infectado con el COVID, el virus que está ahorita nos tiene a todos alarmados. Pero a lo que voy con esto es de que el pueblo no permite ayuda, no permite que nadie le lleve comida, no permite que nadie esté con él o le dé algún tipo de asistencia. The people's town won't allow anyone any help to come in and help him out or to bring any food or any medicines. They are judging him and they are putting him down. This is not the time to do that. Esto no es el tiempo para hacer esto. This is the time to stay still and let Jesus do his work. Este es el tiempo de dejar de quedarnos quietos y dejar que Dios, que el Espíritu Santo, que Jesús hagan la obra manifiesta en el mundo entero. We live in difficult times. Estamos viviendo tiempos difíciles ahora. But we know that we trust in God. Sabemos que confiamos en Dios. And to God there's no limits. No hay límites para Dios. There's no barriers. No hay barreras. There's no distance. No hay distancia. God has everything under control. This virus and everything else, God is in control. And he's allowing this to go this far. Está permitiendo que esto llegue a estas alturas. But eventually he's going to give us the answer. Eventualmente, como este ciego, Dios nos va a dar la respuesta. God is going to open the doors. Dios va a abrir las puertas. But we need to trust in God. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esperar en Dios y ponernos en las manos de Dios y no dejar que las voces de otras personas tomen control de nuestro futuro. Amén. Vamos a orar. Tú conoces a alguien que necesita oración. Simplemente en esta oración menciona el nombre de esa persona, la enfermedad que tenga, lo que esté pasando, y vamos a reprender toda enfermedad. Vamos a orar y vamos a ver milagros. Right now we're going to pray. And if you know somebody in your life, your family, friends, just mention their names through this prayer and trust in God. We're going to see miracles happen. Vamos a ver milagros pasar en este tiempo. Vamos a ver no solamente ciegos ser sanos, pero vamos a ver cánceres ser limpiados de las personas. Y si tú lo crees, únete conmigo a esta oración. ¿Todos listos? Cierre sus ojos donde usted está y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te bendecimos tu nombre y alabamos, te glorificamos porque sabemos de que tú eres un Dios poderoso. Venimos, Señor, reprendiendo toda enfermedad, tumores, cánceres. Reprendemos este virus, Señor, que ha estado atacando al mundo entero. Y te pedimos, Dios Santo, de que tú obres en cada una de nuestras vidas. Pedimos por aquellos a la distancia, Señor, que están quizás atormentados, preocupados, perdiendo la paz. Pedimos, Dios mío, de que tú los llenes de tu sabiduría, que tú los guardes, que tú los bendigas. Queremos oír testimonios, Señor, de todo lo que tú has hecho, de todos los milagros, Padre Santo, de todas las sanidades. Señor, que tus obras sean manifiestas en estos tiempos, así como fueron manifiestas, Señor, en los tiempos de Jesús.
Nos ponemos en tus manos, bendecimos a todos los jóvenes, a todos sus padres, a todos los que nos están viendo, Señor, aún a la distancia, a lo lejos. Te pedimos de que tú los bendigas y nos guardes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Dios Santo. Ayúdanos a salir adelante. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Thank you so much for connecting with us today. Gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Estaremos transmitiendo la próxima semana. Esté conectados. Póngale ahí en su teléfono, en su computadora, no sé cómo nos está viendo. Pónganos follow o síganos para que cada vez que transmitamos uno de nuestros eventos, servicios o actividades, pueda recibir una alerta, un mensaje donde usted pueda vernos y estar en comunión con nosotros. Dios les bendiga a todos. Es un placer saludarles. Oh, Heavenly Father, we worship your name right here. You're the name above all names.